Los médicos de Durango han decidido que algunos sí se sumarán al paro nacional, otros trabajarán bajo protesta y otros más se concentrarán en una marcha. Todo ocurrirá el próximo 22 de junio y esto es parte de lo que se da a conocer por parte de la comunidad médica. Nos estamos sumando no solamente al paro, sino a una marcha. A una marcha aquí en la ciudad de Durango y efectivamente gracias a... ¿Pero sí va a haber paro aquí en Durango? Sí, el paro, sabemos que las unidades médicas no podemos pararlas así como tal, porque los servicios de salud o la atención al paciente no lo podemos dejar. Creo que los que van a estar laborando, pues es bueno que tengan algún distintivo, que estén laborando bajo protesta, porque el paciente no podemos dejarlo ahí tirado y que a ver quién lo ve, no. Aquí tenemos que ser solidarios también con la ciudadanía y que no se vea afectada por parte de nosotros los médicos. Entonces, en este caso sí, con un distintivo bajo protesta. Y es que, dice el doctor Cifuentes, que sí existen elementos para estar preocupados con la universalidad del servicio. La verdad es real, así como ha visto o ha escuchado a lo mejor por otros lados, es real todo eso. Entonces, nosotros no queremos que suceda antes. Aparte, nunca se nos informó con tiempo o en tiempo y forma de dicha universalización, de la reforma. Entonces queremos ver y saber cómo hicieron ellos el trabajo sin haber tomado en cuenta realmente a lo que es el gremio médico y el gremio en salud. Creo que somos un gremio muy importante para toda la ciudadanía que se nos debe tomar en cuenta antes de sacar cualquier situación y ver punto por punto y en qué se puede mejorar. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.